Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Yay, estamos conectados. Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Feliz día viernes a cada uno de ustedes. Ay, ah, para todas las mujeres, feliz día de la mujer. El día de hoy eh, varias marchas se han organizado justamente para apoyar a las familias de las víctimas. De feminicidio en varios de los países latinoamericanos. Cué, Cuéntenme, chicas, ustedes han asistido a las marchas, a alguna marcha de su ciudad, eh, que haya sucedido el día de hoy, a qué hora. Cuenten, cuenten, envíen sus comentarios sobre sobre las marchas en apoyo a la mujer. ¿Cómo están, chicos y chicas? ¿Cómo cómo les ha ido? El productor me dice que nos estamos viendo y nos estamos escuchando perfectamente. Muchísimas gracias, productor. Ay, chicos, muchísimas gracias por estar presente el día de hoy. Como en todas eh, las transmisiones, los en vivos, hoy estamos en en vivo. Este video es un en vivo, chicas, porque el día martes subí una Premiere y muchos de ustedes se confundieron y pensaban que estaba en en vivo. Entonces no estaba en, en vivo. En esa ocasión estábamos en Premiere y estaba chateando con ustedes, pero no estábamos como que así, si ¿sí saben. ¿Verdad, Mila? Mila viene a saludar. ¿Tú también quieres saludar? ¿Quieres darles el feliz día? Mira, eh, productor. ¿Qué se quiere venir, Mila. <laughs> a ver, ahorita Mila va a salir. Voy a activar el chat como todos los videos, chicos. Para escucharlos, para. ¡Mil! ¡Qué bonita! A ver, póngala aquí, 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 producto. Aquí. Eso. Eso. Ay, miren qué bonita esa gatita. <laughs> Mila, hasta que les quiere dar el feliz día, chicas. A ver, Mila. Saluda, pero. Saluda pues. Saluda, a Ay, eso, y, hola. Hola, fabulositas y fabulositos. Feliz día, fabulositas, diles, diles. Que ellas tanto te quieren. Un besito a Darling Sot, que fue la primera personita que escribió en el chat el día de hoy. Muchas gracias por estar presente en el chat. Um, dice, Van, un saludito, dice Rocío Díaz. Dice, personalmente es un día triste que en Argentina todo lo logrado se está echando a perder. El nuevo presidente se está encargando de que sea así. ¿Cómo si Rocío? Cuéntame, cuéntame más sobre eso. Eh, no, no, no tengo idea de lo que está sucediendo en Argentina. Um, Gabrielita está mandando saluditos a Mila. Sí la pueden ver, está aquí. <laughs> está bien bonita, Mila. Está bien, bien portada, ¿verdad? Está... Um, besito para Klaus. Dice: Hola, mi reina Vane, feliz día. Estoy por primera vez en el chat. ¡Yay! Gracias por estar presente. Nat Torres dice. Hola mi Vane, hola Mila y Hola Ángel, feliz día de la mujer Vane, eres increíble, Dios te bendiga. Oh, besito mi preciosa. Anita Sandoval, muchísimas gracias por ese super chat. Muchas gracias por apoyar el canal. Eh, muchos besitos para mí las están enviando. Más pera Estudillo. Le mandan. Mira, te mandan besitos. Eh, Janet dice: amo verte en vivo. Saludos de Santa Fe, Nuevo México. Un abrazo fuerte. Un abrazo fuerte para ti también, mi hermosa Janet. Feliz día. Music Show dice primera vez, primera vez en vivo, yay. Ah, Mari Ramírez dice: Me estoy bañando, pero en el en vivo. Aquí ¿eh? te hacemos compañía. Un besito para Nancy Quintero, que nos escribe desde Venezuela. Un besito, mi Kathleen. Eh, Rocío dice: Tenemos un presidente libertario, se está encargando de sacar el ahorro legal y ya cerró el Ministerio de Mujeres, entre otras cosas. Terrible. Arsín dice, hola, Vane, ¿cómo estuvo tu día? Saludos a Ángel, a Mila y a ti. Besitos desde Buenos Aires. ¿Cómo estuvo mi día? Bueno, el día de hoy he estado todo el día preparando casos, bueno, preparando este, este martes de misterio. Eh, eh, preparando, bueno, dos martes de misterio porque quiero tener grabados uno de, uno de así, de emergencia y preparando el en vivo el día de hoy. Tenía, no sabía si presentar dos casos, pero el en vivo el día de hoy se hizo tan largo que decidí que el otro, el otro caso que iba a presentar hoy día lo voy a dejar para el día lunes. Y hacemos una actualización también. Por aquí vi un super chat de... Ay, se me fue un super chat, se me pasó. Se me pasó un... ¿Sí o no? Productor, había otro super chat. Lo siento. Wendy. Aquí está, aquí está, aquí está. Gracias, productor, por avisarme. Un besito, mi Wendy. Muchísimas gracias por ese super chat. Um, Nati dice, alcancé primera vez en vivo. Saludos desde Perú. Vane, también para Ángel y Mila. Ay, oh, mucha gente que está conectada. Nati, besitos para ti hasta Perú. Muchísimas gracias por estar conectada el día de hoy. Darling dice, hola, Vane. ¿Cómo estás? Te saludo con cariño desde Oaxaca, Oaxaca, México. Un besito, darling. ¿Cómo estoy? Estoy muy bien. <laughs> Aunque saben que tuve que haberme tomado mi tecito antes de comenzar este envío para estar como más animada, porque siento ahorita como que estoy así como que. Pero bueno, ya me voy a animar conforme comienza a contar el caso. Siempre me pasa eso. Cada vez que comienzo a hablar de un caso es como que sí o no. <laughs> el productor dice como que sí. Um, un besito para Socorro Jaime, un besito para Alejandra que nos escribe desde Colombia. Dice Valu dice endurecimiento de las leyes, que no salgan por buena conducta, que no haya influencia, gracias por salir corrupción de la ley, que salgan jueces corruptos, eso ayudaría más. Así es Val. Que salgan que salgan los jueces corruptos, que no investigan, fiscales que no hacen bien su trabajo, que haya fiscalización para los fiscales. Sí saben. Allison dice, hola, Vane, un saludo desde Costa Rica, te amamos, te mandamos muchos besitos. Allison, aquí todos estamos también que te mandamos besitos. Eh, Sandrimar dice, hola, Vane, hermosa, te he seguido hace mucho tiempo, saludos de Quito. Un besito hasta Quito. Ay, Quito, Quito es hermoso. Quito es la capital de Ecuador, una de las ciudades más bonitas que tiene, que tiene Ecuador, es bien linda. Daisy dice, un saludo desde Australia. Producto, o tú te quieres ir a Australia, ¿verdad? ¿Quieres ir a un viajecito a Australia? <laughs> un besito para Rocío. Bueno, Rocío ya te mandé besitos. Liliana dice, se borró mi comentario. Te veo desde Montreal con mi esposo. Liliana, ¡Oh! un besito hasta Montreal. Un también a tu esposo. Um, chicos, ¿les parece que si sí, ya comenzamos con los en vivos? Yo creo que podemos comenzar con los en vivos. Gracias, mi Jolis. Eh, porque va a ser bastante largo, estoy segura que va a ser larguísimo. Lo bueno es que por fin tenemos batería ilimitada, así que ya no me tengo que preocupar a la hora. O sea, si me puedo pasar un poquito más, no pasa nada, porque ya tenemos la batería ilimitada. <laughs> Entonces, ¿qué tal si comenzamos el caso del día de hoy? Ya, chicos, voy a estarles igual activando sus comentarios cuando comenzamos, comencemos a ver partes del juicio, porque básicamente este, este en vivo, se trata de una actualización del caso de Mauricio Leal y el juicio de Jonier Leal, su hermano. Este caso yo lo presenté, chicos, en Martes de Misterio, eh, hace dos años atrás. Lo presenté en enero, me parece, en enero de 2022. Eh, pero les voy a hacer una, un resumen del caso para que las personitas que no se vieron este episodio de Martes de Misterio o simplemente quieren volver a recordar puntos claves de este caso, pues lo tengan en mente. Entonces, eh, voy a tomar los primeros cinco minutos de este en vivo para hacerles un resumen del caso de Mauricio Leal. Y rápidamente nos vamos a ir al juicio de Jonier Leal, que es básicamente la actualización, es, es el objetivo de este en vivo, ver sus, eh, sus comentarios, dar nuestras opiniones. Tengo que advertirles, chicos, el juicio, el juicio de conclusiones de alegatos, no el juicio, juicio entero, porque el juicio entero duró meses y meses y meses, pero el juicio de conclusiones de alegatos duró ocho horas, o sea, realmente eran diez horas, pero habían como que espacios de breaks que tomaban los el, el grupo del, del juez fiscalía defensa para ir a comer para ir a, a tomar agüita entonces básicamente fueron como ocho horas me vi todo el juicio y les hice un resumen de las cosas más más como importantes y que pienso que les podría interesar bastante a ustedes eh, de ver entonces cinco minutos vamos a hacer la actualización bueno, la Introducción al caso de Mauricio Leal, un resumen para las personitas que no se han visto el caso. Bueno, el caso de Mauricio Leal, chicos, se dio a conocer el día 22 de noviembre de 2021. Fue un día lunes. ¿De qué se trata este caso? En Colombia, este joven que ustedes están viendo a continuación de 47 años de edad, Mauricio Leal, era una... Un estilista muy reconocido, muy querido por eh, las personas en, en Colombia, los famosos en Colombia, influencers, cantantes, modelos, se hacían atender por él, eran sus clientes principales. Era una persona muy reconocida, tenía varias eh, peluquerías y eran muy, pero muy exitosas. ¿Qué pasó? El día lunes 22 de noviembre de 2021, repito, lunes 22 de noviembre de 2021, es importante esta fecha porque todo el juicio se va a tratar mucho, eh, va a girar en torno a esta fecha, lunes 22 de noviembre de 2021. Una llamada telefónica eh, daba aviso a las policías eh, diciéndoles que habían dos personas sin vida en... Una casa en la calera Cundinamarca, en Colombia. Las víctimas eran Mauricio Leal, el estilista de 47 años, y su madre, Marlene Hernández, de 67 años de edad. ¿Qué pasó? ¿Qué había ocurrido en la casa de Mauricio Leal? Pues primero, las personas que lo encontraron fueron dos personas el hermano de Mauricio Leal e hijo de Marlene Hernández, Jonier Leal, y el chofer y amigo de Mauricio Leal. O sea, chofer y amigo es una sola persona, de nombre José Jair. A veces le digo Jair, pero no es José Jair. Entonces, ¿qué pasó ese día? Según el testimonio del chofer José Jair. Ese día... Por la tarde, el día lunes 22 de noviembre, por la tarde, Jonier Leal comenzó a escribirle insistentemente y a llamarlo, diciéndole: Necesito que vayas a la casa de Mau, de Mauricio, de mi hermano, porque lo estoy tratando de contactar y no me contesta las llamadas y estoy preocupado. Anda a verlo. Pero afortunadamente, el chofer no le hizo caso a Jonier, le digo, afortunadamente porque más adelante ustedes se van a dar cuenta cuál era la intención de este hombre, de Jonier no le hizo caso él le comenzó a insistir tanto que le dijo está bien, eh, yo paso por eh, a, a, por tu casa porque yo no tengo las llaves de, de Mauricio, de la casa de Mauricio así que no puedo entrar, te paso a ver vamos juntos, te puedo acompañar pero no voy a ir solo porque si no te está contestando yo no puedo entrar a la casa porque no tengo llaves, tú sí tienes llaves entonces van juntos llegan a la casa y lo extraño es que Jonier Leal, este hombre que ustedes están viendo a continuación, lo extraño es que Jonier no quería bajarse del carro de el señor chofer José Jair Ruiz. Era como que anda, me quedo aquí, anda, anda a ver, que yo me quedo aquí con el, con el celular y dice que era tan extraño para el señor José Jair esta actitud, porque era como que estás, estás desesperado porque tu hermano no te contesta, porque tu mamá no te contesta, pero no te quieres bajar tú que tienes las llaves. Y me estás diciendo, no, anda tú, anda tú, anda tú y toma la llave. Eh, el, el señor José Jair como que sospechó desde ese momento que algo raro estaba sucediendo. Y creo que esa sospecha hizo que él no entrara solo a la casa. Le dijo, vamos juntos, entremos juntos. Entran juntos a la casa y dice el señor José Jair que, que Jonier le indica, vamos primero al cuarto de mi mamá. O sea, él quería, si ¿sí saben, guiar a la persona que en este caso iba a encontrar el cuerpo de su familia. Los quería guiar. Vamos al cuarto de mi mamá. Entran al cuarto de la señora Marlene y no había nada. Estaba vacío. Entonces... Johnny se queda en el cuarto y le dice, anda, anda a ver el cuarto de Mauricio, anda a verlo Mauricio. José Jair se quedó como que, José Jair, se quedó como extrañado. ¿Saben por qué? Porque cualquier persona que conociera a Mauricio, que estuviera en su entorno familiar, que haya ido a su hogar, sabían, las señoras del de la aseo, todos sabían que Mauricio siempre... Tenía su cuarto con llave. Nunca lo dejaba sin llave. Siempre estaba el cuarto cerrado. Nadie podía entrar. O sea, solamente podía entrar si es que él te, lo, te abría el cuarto. Tú no tienes que tocar a la puerta. Ni su mamá podía entrar al cuarto. Ya con eso les digo todo. Entonces le dice: Abre, abre. Y entonces este, el señor José Jair le dice: Como que, pero yo no tengo las llaves del señor de, de Mau. No abre. Entonces trata de abrir la puerta. y Yo, casualidad, ustedes se pueden imaginar. La puerta estaba sin seguro. Abre la puerta y encuentran los cuerpos de Marlene y Mauricio Leal sin vida, pero sin necesidad de ingresar y ver toda la escena del crimen, destaparlos porque estaban, estaban arropados con las sábanas. No se veía nada, no se veía, o sea, la persona que entrara no podía darse cuenta de qué es lo que había sucedido. Solamente había a dos personas, ya saben, inconscientes. Pero, sin necesidad de ver nada, y como adivino, y medium, Jonier Leal se agarra la cabeza y dice, ¿Qué hiciste, Mau? ¿Qué hiciste? José Jair lo mira. Y él recuerda eso, o sea, es como, es, esa frase nunca lo olvidó y lo dijo en su primer testimonio, dijo, Jonier, inmediatamente que ingresamos, sin necesidad de ver nada, dijo eso, ¿qué hiciste, Mau? ¿Qué hiciste? Le, lo otro que le dijo es, deja eh, eh, no, muevas, no muevas los cuerpos, déjalo ahí porque tendremos que llamar a las autoridades. Las autoridades así es como llegan al lugar y... La hipótesis que Jonier Leal, hasta el día de hoy, es más en su juicio, quiso manejar era la hipótesis de que su hermano Mauricio estaba deprimido, estaba triste, quiso acabar con su vida, pero antes de acabar con su vida, acabó con la vida de su propia madre. O sea, Mauricio, eso es lo que dice Jonier: Mauricio le quita la vida a mi mami y luego se quita la vida a él. Pero lo más inconcebible es que lo hace de una manera, o sea, vamos a asumir la hipótesis, ¿verdad?, de que decide quitarse la vida. Lo hace de una manera dolorosa en extremo. Con un arma blanca, un cuchillo, Mauricio supuestamente ataca primero a su madre, luego él se comienza a apuñalar él mismo, cuatro... Eh, heridas y muere. Entonces, y tenía en su mano derecha, tenía el, el arma. Entonces, llega la policía, encuentra esta, esta situación y aquí comienzan las sospechas de una. Era como que, ok, una persona decide acabar con su vida antes de acabar con la vida de su mamá y lo hace de esta manera estadísticamente hablando, las estadísticas no mienten, el porcentaje es menos del 1%. Entonces, desde aquí, las alarmas se activaron y básicamente todas las pistas llevaron a un solo sospechoso, Jonier Leal. Porque en los días siguientes comenzó a hacer varios comentarios al, a grupos de, de amigos, a familiares, diciendo que, bueno, de esta tragedia algo bueno había salido, algo bueno había quedado en Navidad, ya cuando era Navidad, que él se iba a quedar con todas las propiedades de su hermano. En la mano de Mauricio Leal apareció una, una copia, una carta, perdón, una carta que escrita a mano. O sea, era está verificado, la letra pertenecía a Mauricio Leal. Y en esa carta él pedía perdón y dejaba todo su dinero a su hermano. Entonces, eh, con la declaración de José Jair, ahí ustedes están viendo la foto de, de Jonier con José Jair. Bueno, con la declaración de José Jair y luego las declaraciones de más personas pues se llegó a la verdad. Este hombre, eh, Jonier, queda detenido el día viernes 14 de enero de 2022. Entonces, dos meses, casi dos meses después, él es detenido. Pero antes de su detención, él dio varias entrevistas a medios de comunicación y en las propias entrevistas, muchas personas que vimos las entrevistas nos dimos cuenta las incongruencias, la forma de hablar de él, muy, muy sospechosa. Para el día lunes 17 de enero, se le hace la audiencia de imputación de cargos. El día martes 18 de enero, 18 de enero perdón, él acepta los cargos y confiesa su crimen. O sea, él aceptó lo que había hecho. Sin embargo, <coughs> sin embargo. Meses después, decidió dar un comunicado en el que decía, me obligaron a echarme la culpa, eh, yo soy inocente. ¿Saben por qué lo hizo? Porque cuando, primero, cuando él acepta los cargos, eh, o sea, que, que él era culpable, cuando él dice eso, que era culpable, más o menos él se estaba enfrentando a unos 25 años de prisión, más o menos. Entonces él decía como que, ok, chévere, pero él pensaba que iba a poder her heredar. Lo que no sabía es que si él aceptaba los cargos, automáticamente él no podía heredar por una ley que existe en Colombia. Entonces, al enterarse de eso, él es cuando este hombre dice, no, me obligaron a confesar, la fiscalía me presionó, yo soy inocente. Y su defensa, durante, a partir de ese momento, a partir de que él se se declara inocente, comienzan a impulsar la teoría de, de, de que Mauricio fue el que le quitó la vida a su mamá y luego se quitó la vida a él. Entonces, ese es el caso de Mauricio Leal resumido. Ahora vamos a escuchar cómo fue el juicio de conclusión de alegatos y vamos a ver... Todo, todo lo que aportó la fiscalía, bueno, el resumen, porque realmente fue. Es, es increíble la cantidad de testimonios, de pruebas, de peritajes que se hicieron. Es increíble la cantidad. O sea, es prácticamente más de dos años para recabar toda esta información. Fue presentada. Entonces, yo resumí, como les dije, lo más. como que lo que más me llamó la atención. Entonces, vamos a, a escuchar el juicio. ¿Ok? Vámonos al juicio. Es así que estos alegatos tienen dos, o mejor, tres personas involucradas: una en calidad de acusado, que es el señor Johnny Rodolfo Leal Hernández, y dos víctimas, como es su madre, la señora Marlene Hernández Tavares, y como lo es su hermano, el señor Mauricio Leal Hernández dentro de los delitos que se ha podido probar por parte de la Fiscalía General de la Nación, tenemos el del homicidio agravado, bajo esas circunstancias muy excepcionales, como es el haberse cometido en contra de parientes bajo ese grado de consanguinidad, madre y hermano, por precio, promesa remuneratoria, ánimo de lucro o por otro motivo, ayepto o futi, con sevicia y colocando a la víctima en estado de indefensión. Por otra parte, el delito de ocultamiento de elemento material probatorio, que en realidad la Fiscalía General de la Nación lo pretendía utilizar en sede de juicio oral, en contra del señor Jonier Rodolfo Leal Hernández. Nueve aspectos, once aspectos en concreto, nueve que hacen parte de la vinculación directa, en grado de más allá de todo razonable, del señor Jonier Rodolfo Leal Hernández como autor de las conductas de homicidio agravado bajo esas circunstancias muy excepcionales y el delito de ocultamiento de elemento material probatorio. Esto es en el concurso material sucesivo y homogéneo y en el concurso material heterogéneo, su señoría. ¿Qué logramos probar, honorable señora jueza? que en realidad los cuerpos fueron encontrados entre el domingo 21 de noviembre del 2021 y el lunes 22 de noviembre de la misma anualidad en el conjunto residencial Arboleto, casa 18 Litidan Bar, en la zona rural del municipio de La Calera, más exactamente en la cama doble, donde dormía el señor Mauricio Leal Hernández. ¿Qué logramos probar, honorable señora jueza? Que en el conjunto residencial Arboleto cuenta con dos puertas de ingreso, los cuales resultaba imposible, bajo esas condiciones de seguridad, que persona distinta al señor Johnny Rodolfo Leal Hernández pueda ingresar a dicho bien inmueble. También que pudimos probar, honorable señora jueza, que efectivamente el señor Johnny Rodolfo Leal Hernández ingresó al conjunto residencial Arboleto el domingo 21 de noviembre del 2021, aproximadamente a las 23 y 37 horas, permaneciendo en esa vivienda hasta el lunes 22 de noviembre a las 11 y 15 horas. ¿Qué probamos también, honorable señora jueza? En los dos cuerpos sin vida fueron encontrados por los ciudadanos, José Jair Ruiz Palacios y el señor Jonier Rodolfo Leal Hernández. Bien, esto logramos probar. A través de las cámaras del conjunto, se puede apreciar que el sábado 20 de noviembre del 2021, siendo las 21 y 59 horas, efectivamente ingresó el señor Mauricio Leal Hernández con destino a la residencia, y de igual forma, honorable señora jueza, el 20, a las 22 y 52 horas, arribó al conjunto residencial al Arboleto el señor Jonier Rodolfo Leal Hernández, el domingo 21 de noviembre. Ellos desayunaron y compartieron parte del día hasta las 12 y 48, cuando el señor Johnny Rodolfo Leal Hernández decide salir con destino a Cocorico, que está ubicado en la calle 71, número 906, donde compró unos combos y se devuelve al conjunto residencial siendo las 14 y 10 horas. Logramos probar, honorable señora jueza, que siendo las 18 y 13 horas, sale nuevamente el señor Johnny Rodolfo Leal Hernández con destino a una fiesta en Bogotá, donde compartió con sus familiares. Las víctimas se encontraban con vida para el domingo 21 de noviembre del 2021. Esto es... La señora Marlene Hernández Tavares y el señor Mauricio Leal Hernández. También logramos probar que la señora Marlene Hernández Tavares, siendo aproximadamente las 19 y cuarenta horas, realiza una llamada con duración de 28 minutos y, por otra parte, el señor Mauricio Leal claro. Hernández envió un mensaje de audio por WhatsApp al señor Johnny Leal alrededor de las 21 y 15 horas con el fin Hasta de solicitarle que le llevaron las galletas. Y que la última persona en ingresar, importante resulta y establecer que no hay crimen perfecto, que fue el señor Johnny Rodolfo Leal Hernández, que ese domingo. 21 de noviembre ingresa al conjunto residencial Arboleto siendo las 23 y 37 horas. Esta persona, por supuesto, y aquí quedó demostrado y, sí, y probado, que ingresó solo a dicha residencia. También, uh -huh. su señoría, logramos probar que el señor Johnny Rodolfo Leal Hernández tuvo tiempo suficiente para atacar con un cuchillo a su señora madre de forma despiadada en la habitación de la señora Marlene Hernández Tavares y luego desplazarse hasta la habitación del señor Mauricio Leal Hernández donde efectivamente lo pone en un estado de indefensión, dándole a ingerir sopiclona lo intimida, le causa cuatro puñaladas con la mala fortuna, que la hoja del cuchillo queda al interior del cuerpo, y se desprende la cacha, quedando esta debajo de la almohada, para luego ir a la cocina por otro cuchillo y con cevicia, sí. lo vuelve a atacar uh -huh. para acabar con la vida de su hermano. Esto es, previo a ello, le hizo su señoría firmar una carta, donde toda la herencia del señor Mauricio se, de la, de grandes, se la dejaba, no a sus hermanos, sino a su hermano y sobrinos. Eso quedó uh -huh. en la Carta que se encontró al lado de los cuerpos del señor Mauricio Leal Hernández y Marleni Hernández Tavares. Además, el señor Johnny Rodolfo Leal Hernández, para modificar la escena de los hechos, utilizó guantes con el fin de hacer parecer que se trataba uh -huh. de un homicidio que el señor Mauricio, aparentemente, que el señor Mauricio había acabado con la vida de la señora Marlene Hernández Tavares, y posteriormente él, o pues sea, el señor Mauricio Leal se había quitado la vida. Esto era una tesis que fue totalmente desmentida. Falaz y mentirosa, uh -huh. su señoría. También que logramos probar que efectivamente esta escena de los hechos fue totalmente modificada. Ok, entonces esa fue la primera parte que se habló en el juicio, que fue la, prácticamente la introducción de la fiscalía. Cada cada persona, cada cada ente iba a o sea, tenía un tiempo limitado para hacer las conclusiones, alegatos. Al tenía la fiscalía 45 minutos el representante del apoderado de víctimas 45 minutos más la procuraduría tenía 45 minutos más y la defensa de Jonier tenía 45 minutos más sin embargo la defensa de Jonier fue la única defensa que se demoró como una hora veinte minutos hablando y aparte Jonier leal también quiso hablar y estuvo como como 45 minutos también hablando, 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 hablando. Ya ustedes van a escuchar el resumen de lo que dijo Jonier Leal. Entonces esa fue la introducción que hizo el ente acusador, la defensa, y comenzó a presentar eh, una de las pruebas eh, fuertes en este caso. Que estos fue, eh, tiene... fue cuando hablaron sobre el umbral cuando ocurrió el crimen. O sea, porque todo quedó comprobado por los mensajes y las llamadas telefónicas que hizo la señora Marlene y el propio Mauricio Leal, estaban vivos hasta las once y media de la noche, que es cuando llega este hombre, Johnny, a la casa, ellos estaban vivos. De ahí en adelante y a partir de las seis de la mañana ya dejan de, de, de saber de ellos, sus teléfonos celulares dejan de, de funcionar, ya no se comunican con nadie más. Entonces escuchemos lo que decía la fiscalía. Lo ponen en un estado de indefensión. Dándole a ingerir sopiclona lo intimida, le con la mala fortuna que la hoja del cuchillo queda al interior del cuerpo y se desprende la cacha quedando esta debajo de la almohada para luego ir a la cocina por otro cuchillo y con cevicia lo vuelve a atacar para acabar con la vida de su hermano. Esto es, previo a ello le hizo su señoría firmar una carta donde toda la herencia del señor Mauricio Leal Hernández se la dejaba no a sus hermanos, sino a su hermano y sobrinos. Eso quedó en la carta que se encontró al lado de los cuerpos del señor Mauricio Leal Hernández y Marleni Hernández Tavares. Además, el señor Johnny Rodolfo Leal Hernández para modificar la escena de los hechos, utilizó guantes con el fin de hacer parecer que se trataba de un homicidio que el señor Mauri aparentemente que el señor Mauricio había acabado con la vida de la señora Marlene Hernández Tavares y posteriormente él o pues sea el señor Mauricio Leal se había quitado la vida. Esto era una tesis que fue totalmente falaz y mentirosa su señoría. También que logramos probar que efectivamente esta escena de los hechos fue totalmente modificada Por último, su señoría, pues vamos a avanzar y determinarle a usted esa línea de tiempo. Esa línea de tiempo es fundamental para estos alegatos. Su señoría, toda inicia el 21 de noviembre del 2021. El domingo 21 de noviembre del 2021, a las 19 y 40 horas, la señora Marlene Hernández Tavares envía un audio por WhatsApp al señor Simón. Vamos a Exacto, pasar. Estaba viva la señora hasta esa hora. Gracias por tener mis niñitos tan bellos. Que Dios lo vende. Saludes. Está muy bajito ahí. Muy bien. A las 21 y 15 horas, Mauricio envía un audio por WhatsApp al señor Jonier para que le comprara unas galletas. Yo sí, no, hola, ¿cómo estás? Yo en un favor, solo si sí se puede, porque yo sé que es engorroso. Ay, Mauricio, es este tan lindo. Sitio, como no es como hablar al hermano. Estoy bien, ya cansado. Sí, me puedes comprar paquete de galletas frutos, Después, integral, pa estoy bien bajito integral. En, el, en el juzgado tenía bien bajito muy bien a las 23 y 37 horas efectivamente el señor Johnny Rodolfo Leal, Leal Hernández ingresa al conjunto residencial Arboleto posteriormente importante detenernos aquí honorable señora jueza a las 23 y 45 horas, hasta las 5 y 53 horas, previo a ello, pues el señor Johnny Rodolfo Leal Hernández indicó que tomó Valeriana y que se fue a acostar y no escuchó absolutamente nada. En esta ventana de muerte, su señoría, indicamos que de acuerdo a esos elementos materiales probatorios y de manera científica, con cuatro dichos de cuatro expertos, su señoría. Abro comillas y resalto. Teniendo en cuenta la fecha y hora de inicio de la inspección a cadáver y la fecha y hora de documentación de los fenómenos cadavéricos en la necropsia de Mauricio Leal Hernández y Marlene Hernández Tavares, se establece que el intervalo postmortem, una vez realizado el promedio de los dos casos, es de aproximadamente 30 horas. Es de anotar que estos cambios post-mortem dependen de múltiples factores y varían, por lo tanto, da un aproximado, es decir, unos márgenes o rasgos variables con una nueva información, un margen total. Y como se había dicho, este rango es inferior a las 42 horas con un promedio de 30 uh -huh. horas. Es de anotar que este análisis retrospectivo tomando como base la hora de inicio de las necropsias. Dejamos en claro, honorable señora jueza, que efectivamente la muerte se produjo en ese Entre, intervalo claro. post-mortem. Desde las 23 y 45 del 21 de la noviembre noche? a las 5 y 53 cinco de la mañana. Horas, como tiempo máximo, honorable uh -huh. señora jueza, del lunes 22 de noviembre del año 2021. Ok. Ahí escuchamos lo que dijo el fiscal sobre el umbral del tiempo. Eh, alguien me preguntó que quién es el hombre que se ve ahí debajo que está como llorando, el de naranja. Eh, no estoy segura, pero. Eh, yo también estaba, me preguntaba lo mismo. Lo que me puedo imaginar o asumir es que él puede ser el otro hermano de Mauricio, Leal. Ese, ¿Se acuerdan que en el martes de misterio, cuando yo les conté este caso, yo les dije que, ten, que Jonier y Mauricio tenían otro hermano que estaba en la cárcel? Entonces, me parece que ese podría ser el hermano, porque si se dan cuenta, el nombre que dice en la parte de abajo. Eh, hace referencia a, 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 un, a un centro de detención. Eh, exacto, Nicole, Nicole está ahorita lo Dice que sí, que es el hermano, medio hermano de ambos. O sea, el, pero es hijo de la señora Marlene. Um, sí, porque él se secaba bastante el, lo que eran los ojos y, sobre todo, cuando mostraron las fotos de la autopsia. Eso no lo voy a mostrar aquí porque es muy fuerte. Eh, mostraron las fotos de la autopsia, él se, él se levantó y, y, y no, no, no quiso ver eso. Uh -huh. A ver, vamos a, en estos momentos vamos a ver la parte de, que hablan de la grafología de la carta de Mauricio que escribió, la carta en la que supuestamente le decía, bueno, daba como que a entender que él lo hizo y que todo se lo dejaba a su hermano. Se confirma que sí, se escribió por él. Pero que fue forzada. Eso es lo que dicen los peritos. Muy bien. El resultado de grafología del Instituto Nacional de Medicina Legal llega a esa conclusión, según el cotejo que se hizo con el pagaré y los demás elementos materiales probatorios encontrados, efectivamente se trata de la letra del señor Mauricio Leal Hernández, pero con estas conclusiones. Caracteres alfabéticos sobrealzados, irregulares, pausados, con repisamiento, línea de reglón sunosa, desproporción de signos, falta de orden espacial, cambio de la depresión, dejando trazos incoloros y otros más intensos con mayor descarga de la tinta. Su señoría, pues efectivamente, se trataba de la letra del señor Mauricio Leal Hernández, pero la misma... Pues no era inusual. Se trataba de repisamientos con línea de región sinusosa, desproporcionado de signos, uh -huh. según el resultado de grafología del Instituto Nacional de Medicina Legal. Ahí están las letras. Ahora bien, también quedó probado uh -huh. que la carta que escribió el señor Jonier Rodolfo Leal Hernández, encontrada en la habitación de la señora Marleni Hernández Tavares con su enunciado "Te amo, madre, todo va a estar bien" y según cotejado con la propia letra del señor Maurici, del señor Johnny Rodolfo Leal Hernández correspondía no a otra persona, sino interpretación del resultado "Te amo, madre, todo va a estar bien" y los folios de materiales preproceso allegados para cotejos suscritas como Jonier Rodolfo Leal Hernández correspondían a la letra del señor Jonier Rodolfo Leal Hernández, su señoría. El resultado de acústica forense, su señoría, y aquí sí importante, es importante detenernos, es importante. honorable señora jueza. Según los peritos que declararon en sede de juicio oral. Uh -huh. La voz. Vamos a pasarla. Ese fue un mensaje de audio de WhatsApp que supuestamente envió Mauricio. La voz que se escucha, encontrada en el celular. Del señor Mauricio Leal Hernández, uh -huh. en un interregno de tiempo entre las 6 y 27, 6 y 19 y 6 21 horas, 6 y, 22, 46, 6 y 22 47, 6 y 22 47 y 6 23 53, cuando estas personas ya se encontraban o ya habían fallecido uh -huh. a causa del señor Johnny Rodolfo Leal Hernández, el único que tuvo contacto con ese dispositivo móvil celular del señor Mauricio Leal Hernández fue el señor Johnny Rodolfo Leal Hernández. Exacto. Científicamente probado, honorable señora jueza, cómo lo probamos. Al realizar el estudio de acústica forense, Estoy primer estudio, poniendo. indicó que esa voz no era de el señor Mauricio Leal Hernández, diferente hablante. El no siguiente el estudio, su señoría, la voz encontrada en el celular de Mauricio Leal Hernández, siendo las seis y veintidós horas, correspondía a la voz que fue cotejada del señor Jonier Rodolfo Leal Hernández. Esto es que la voz encontrada en el celular de Mauricio Leal Hernández correspondía a la voz del señor Jonier Rodolfo Leal Hernández, honorable señora jueza. Muy bien, vamos a continuar. Hola, Tatilú. ¿Escucharon, chicos? Eh, eso también quedó demostrado porque este hombre, Jonier, Jonier, él trató de despistar. Entonces, una de sus formas de despistar era haciéndose pasar por su hermano, mandándole mensajes a sus trabajadoras como si él estuviera vivo. Y esto fue algo como que de una de las trabajadoras dijeron como que él no es... No se escucha como Mauricio, porque ya sabían cómo, cómo se escuchaba a su jefe. Um, pero, por supuesto, en, en un juicio se tiene que mostrar científicamente esto. O sea, no es como que, ah, vino otra persona y me dijo que no se escucha igual. Entonces, se hizo este peritaje y se comprobó, en el primer peritaje se comprobó que no era la voz de Mauricio y en el segundo peritaje, como ustedes escucharon, se comprobó que era la voz de Johnny Leal. O sea, era él el que enviaba los mensajes de este el teléfono de su hermano. Entonces siento que esta es una de las, eh, una de las pruebas que más hundieron a, a Jonier, porque él no supo responder por qué se estaba haciendo pasar por su hermano a las 6 y 20 de la mañana. Entonces, um, uy. Okay. sigamos chicos. Muy bien. Se halla en el sifón de la ducha del baño de la habitación de Joner, sustancia que da positivo para sangre humana, pero no es apta para perfil genético, ya que la misma se encuentra degradada. Aquí fue la fortan audaz que el señor Jonier Rodolfo Leal Hernández quiso ocultar la evidencia, ocultar elemento material probatorio, ya que en su cuarto, en su habitación. En el sifón. Se aplicó tanto detergente, su señoría, que como muy bien lo decían las empleadas, pues este no estaba tal como ella lo habían dejado, con el único fin de no poder detectar perfil genético, su señoría. Continuemos. Resultado de análisis de tráfico de datos del señor Jonier Rodolfo Leal Hernández, y eso quedó probado. Se tomó la información desde las 00 horas a las 14 y 59 horas de las, del 22 de noviembre del 2021, ya que fue la información aportada por el operador. El análisis se realizó en horas de conexión eje X y en el eje Y, midiendo el tiempo de duración en segundos de la conexión por datos, porque se puede evidenciar que la línea de comportamiento es que, aunque en el rango de tiempo ha llegado en el operador para ese día, se registraron 58 actividades de uso de datos durante la madrugada, esto es 001 hasta las 10 y 30 horas, con una duración de 13 y 16 segundos de promedio, y aunque hubo horas en que los picos de duración 014, 0114 horas, 244 horas, 0414, 544, 714, 844, 9 horas, también hubo un rango de horas 1 y 25 horas hasta las 2 y 36 horas en las que se registró uso de los datos constantes, pero con menos duración en segundos. Honorable señora jueza, esa tesis que traía la bancada defensiva, pues se cae por su, propio por su propio peso, máxime que el señor Johnny Rodolfo Leal Hernández indicó que los encontró dormidos y posteriormente su señoría, pues que tomó Valeriana, se fue a dormir y no escuchó absolutamente nada, cuando su dispositivo móvil celular demostraba... Resultado Seguía. de tráfico no. de datos. Eso fue debidamente probado. Quiero detenerme aquí, su señoría. Esto fue admitido como prueba documental, fue debidamente acreditada la declaración jurada del señor Jonier Rodolfo Leal Hernández, el cual indica, en uno de sus apartes, indica que salió de Bogotá a eso de las 6 pm a comprar una pieza de árbol de Navidad, pero que al y no lo compró, sino más bien fue a una fiesta de cumpleaños. Regresando a la casa a las once y treinta pm, llega y le avisa a Mauricio que ya estaba en la habitación de él, junto con su madre, que le había traído las galletas que, que le había encargado, a lo que respondió que las dejara en la cocina y se fue a dormir. Su señoría, pues guarda incongruencia en otra de las entrevistas que fue debidamente incorporada, pues efectivamente indicó que no, que los, no los había querido molestar y estaban dormidos. Porque es su señoría y también, uh -huh. pues aquí importante, Primera la que tenía el señor Johnny Rodolfo Hernández que miente, su señoría miente indicando que había sido en su casa que estaba construyendo un muro y posteriormente indica que había sido con unas tijeras que se había cortado de esa manera. Siempre peligroso en, en aras de la mano al momento de la inspección inicial que hicieron los funcionarios del CTI. Ok, entonces uh, ese fue otro, otro de los puntos eh, que también me llamaron la atención. Eh, y ahora vamos a escuchar la parte eh, del testimonio de José Jair, el chofer. Escuchemos porque es súper es importante. Lo único malo es que en la audiencia el audio que ponía el fiscal de los testigos de cualquier prueba, estaba bien bajito. Entonces es como que tú escuchas alto a todo el mundo, pero el audio del fiscal está bien bajito en su computadora. Entonces tenemos que, en esa parte, súbanle un poquito. <laughs> um, escuchemos, chicos. A mí son el 22 de noviembre a las 6 y 19. Mi jefe me escribe y me dice que ya no le subo a la muchacha. Please, ve a la peluquería, ya no suba la muchacha, quiero dormir pues cosas extrañas porque pues, él nunca me mandaba emojis de manito y tampoco me decía Jair, sino que por regularmente siempre me decía baby y nunca se refería conmigo en esas frases de jiji por lo siempre eran notas de audio bueno ya el mismo 24 de, de noviembre cuando llegamos a la casa después de la primera entrevista que nos dieron en la fiscalía Jonier Leal, llegamos con él en un taxi. Johnny Leal y mi persona, Jair Ruiz. Él entra a su casa, no, él se sienta en el comedor, están sus hijos, están sus hijas, su hijo, su esposa, una prima de las hijas, está el sobrino de él y está mi persona. Entonces Johnny Leal se sienta en el comedor y Johnny dice: "Bueno, tras de todo lo malo, hay dos cosas buenas que yo voy a hacer, el que va a manejar todo y que Andrés y yo somos los únicos herederos". Juan, eh, mi nombre es Jair Ruiz, cédula de ciudadanía 86-051-032. El día que salimos de la primera entrevista en la fiscalía, él se reúne con su abogada, está el esposo de la abogada Zanetti en el centro comercial Gran Calima. Entonces ellos se reúnen ahí, está Jonier, está mi persona. Y él empieza, Johnny él empieza a preguntarle, a decirle a la abogada y, eh, varias veces, le pregunta a la abogada: si en caso de que en el celular de Mauricio lo abran la fiscalía y ahí hayan pruebas de que él hay fotos o audio de que él se suicidó, ¿la fiscalía puede manejar esas evidencias y borrarlas? Entonces, pues, eso, uno. Eh, dos, él también pregunta insistentemente de que si de pronto él cae a la cárcel, que si él pierde todos los derechos de su herencia como heredero. Imagínense. Le dice la abogada que no. La abogada Zanetti le dice que no, Zanetti le dice que no. Lo otro es que él pregunta que si en caso de que comprueben de que Mauricio estaba muy drogado por, la, por las pastas que él se tomaba, que si estaba en caso muy drogado, que si era posible que definieran que él se fue, que se suicidó. Pero eso, todo, eso se lo preguntó Jonnier a la abogada de él ese día en el centro comercial Gran Calima. Imagínense. Y José Jair estaba escuchando todo eso de ahí, cómo hablaba, yo, pues, cómo hacía esas preguntas. Le comento a él, a Johnny, porque él me pregunta que si yo sabía de alguna cuenta de la mamá. Yo le dije que sí, que en la vivienda había una cuenta, que era donde se... Le comento a él, a Johnny, porque él me pregunta que si yo sabía de alguna cuenta de la mamá. Yo le dije que sí, que en la vivienda había una cuenta, que era donde se, se retiraba para pagar la nómina, que la que firmaba los cheques era la mamá y todo. Pero que en esa cuenta habían 1.600 y algo de millones de pesos. Yo le comento a Johnny Leal. Eh, gracias, honorable señora jueza. Ok. Ok, chicos. Ese fue el resumen de los alegatos de conclusión que hizo el fiscal. Eh, lo que decidí presentarles yo en este en, este en vivo. Pero de ahí estuve hablando 45 minutos realmente. Yo traté de hacer un resumen. Eh, luego de, eh, de la presentación de este señor, de la, de la, perdón, el fiscal, del abogado fiscal, vino la conclusión, así mismo 45 minutos, de la, del representante de apoderado de víctimas. Eh, esto fue lo que dijo así mismo en resumen en las manifestaciones posteriores del acusado. Yo creo que los, las personas que han seguido este juicio, no solamente quienes hemos intervenido en esta audiencia, sino quienes siguieron este juicio, vimos testigos de la actitud de Johnny Leal desde el momento mismo en que fue puesto a disposición de, juez, de, la, juez, de la juez 14 Penal Municipal con función de control de cargo una actitud fría, distante, inconmovible uh -huh. frente al, a los cargos que la fiscalía le estaba eh, le, le señaló en su momento, pero sobre uh -huh. todo una frialdad pasmosa cuando en algún momento, y esto obviamente quedó constancia del asunto en, en desarrollo de este proceso, cuando el señor Jónier Leal decide eh, confesar que él había sido el autor de los homicidios y dice que se va a someter entonces a eh, la justicia, acepta los cargos Ajá, hecho, es cuando aceptó que, los cargos la primera la vez si la jueza no hubiera llevado a cabo el procedimiento establecido en la ley hubiera eh, en ese momento eh, legalizado por decirlo de alguna manera, formalizado esa aceptación de cargos del señor Pionier Leal y no hubiéramos pues, digamos llevado a cabo este juicio con todas las dificultades que ha tenido. Pero bueno, el asunto es que allí también observamos esa frialdad, esa tranquilidad hermosa de Johnny, que ha sido digamos eh, el, el comportamiento habitual durante todo este juicio. Contrario a lo que hemos observado por parte de su hermano que eh, también víctima en este hecho, quien por supuesto ha demostrado el dolor y la angustia y el desconcierto, la rabia que esto historia ha producido. Eh, pero no solamente la frialdad de, de, de Johnny es lo que puede llamar a, a pensar, puede llevar a pensar de que en efecto fue la persona que cometió los hechos, sino también los comportamientos que él ha tenido en diferentes momentos. Eh, ya vimos que antes de los homicidios hay un antecedente de, 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 de rivalidad, de rabia, de envidia que puede haber, uh -huh. por supuesto, sido el principal acicate para la comisión de estos hechos, que a mi manera de ver, tienen todas las características de que haber sido un crimen de otro. Sí. Eh, el otro aspecto es el comportamiento que tuvo Jonier el día de los hechos. El día de los hechos eh, llega al lugar, compañía del de, de chofer, se queda inexplicablemente en, la, en el parqueadero. que dice que vaya él a ver qué pasó, pues, si, hubiera, si estuviera ya conocimiento que algo había pasado. Cuando él regresa, ingresa a los dos y es cuando él, esta persona abre la puerta ve Johnny la escena eh, que Johnny exclama, eh, Mauro, ¿qué Ese Mauro que hiciste me parece a mí que es de una importancia superlativa en este caso, porque en ese momento eh, no se podía llegar a atribuir, nadie podía claro. llegar a atribuir la muerte. De la señora Marlene, como consecuencia del homicidio de Mauricio, y pensar que Mauricio después había suicidado. Eso era lo que se quería dejar planteado allí. Pero una escena tan dantesca, tan brutal, tan confusa, pues no le iba a permitir a una persona que en, en el primer momento pudiera llegar a, a la conclusión de que había sido Mauricio el que había llevado a cabo Exacto. ese horror. Eh, y lo otro, el otro comportamiento que es, es, es supremamente. Eh, digamos, claro, y e, 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 que indícate que Mauricio tenía un móvil de, económico para la comisión de estos hechos. El Johnier, Johnier. Es la circunstancia de que en, en el primer momento Jonier se dedica a eh, tratar de controlar eh, la, las propiedades y los dineros, hacerse a los dineros de su hermano Mauricio. Pero yo creo que la, la prueba... Por decirlo de alguna manera, la prueba reina que compromete a Johnny Leal Hernández con la comisión de estos homicidios es el mensaje de WhatsApp que se envió él mismo a su celular a las seis y veinticinco minutos de la mañana, cuando ya eh, Mauricio y su hermana, y su, perdón, y su señora madre habían, estaban muertos. Ese mensaje fingido en donde eh, quiere imitar la voz de Johnny, que de acuerdo con eh, los peritos eh, de acústica forense, correspondía realmente a la voz de Johnny. De es decir, eh, es la persona que utiliza el celular de su hermano para mandarse el mismo el mensaje y de esta manera, pues, después desorientar a los investigadores, mostrando que él había recibido un mensaje de su hermano eh, y que, pues, obviamente no podía tener ninguna relación con los homicidios. ¿Quién más que la persona que cometió estos crímenes? La única interesada para eh, fingir de esta manera o para plantar de esta manera una prueba de esa naturaleza. Bueno, ahí el señor Elmer, el apoderado, bueno, representante del apoderado de víctimas, um, hacía mención a los antecedentes de de esa rivalidad, de esa envidia que siempre existió, no de Mauricio hacia Jonier, sino de Jonier hacia Mauricio. Eh, hay varias personas, varios testigos, familiares, amigos, trabajadores, todos coinciden en lo mismo. Jonier siempre envidió a su hermano, a su hermano menor. ¿Por qué? Porque Mauricio era una persona muy querida. Muy querido por todo el mundo. Era una persona amable, buena, lo querían los trabajadores, las chicas que, que trabajaban en su país lo querían, lo adoraban. Era reconocido en, en Colombia, si ¿sí saben, o sea, era una persona que, que se rodeaba de, de, de estrellas. Su negocio era un negocio exitoso. Entonces, eh, mientras que Jonier, a pesar de que se dedicaba a lo mismo, se dedicaba al negocio de, de la peluquería, um, él no era exitoso. Recientemente su negocio había quebrado, estaba endeudado. Entonces, es más que claro que el motivo, eh, claro, es económico. O sea, él, lo llevaba, su móvil era económico, quedarse con, con la herencia. Pero no solamente eso, sino el trasfondo de la envidia, de, de ese coraje, de que, si ¿sí saben, mi hermano, todo lo que hace lo hace bien, tiene cosas, eh, conoce personas, se rodea de gente famosa, mientras que yo hago lo mismo y no lo tengo, no tengo eso. Entonces, todo eso de ahí eh, es lo que lo que los investigadores apuntaron el día del juicio. Um, algo que también apuntaron es en testimonios es cómo Mauricio trataba a Jonier. Dicen que siempre lo trató con mucho respeto, siempre trataba de no pedirle muchas cosas a Jonier porque siempre le respondía mal. Entonces, por eso que la última vez, el último día, ese día eh, domingo que que Jonier venía a la casa de Mauricio, Mauricio le envió un mensajito así como, como, como diciéndole me puedes me puedes pasar comprando solo si puedes solo si puedes mira que no no no, no sientas no sientas como una obligación solo si puedes pásame comprando una club social de las integrales de las que vienen en paquete eh, creo que yo te doy el dinero pero solo si puedes solo si puedes o sea lo repetía de esa manera entonces se notaba o sea claro ese ese recelo que tenía Mauricio con su hermano Joniel. normalmente entre hermanos es como que sí, les pides de favor pero no con esa es como solo si sí puedes por ejemplo mi hermana y yo eh, si necesitamos pedirnos un favor es como que hola ñañita oñañita mira te quiero pedir este favor eh, si sí puedes sí verdad pero es así como por cordialidad pero no con esa insistencia como lo hacía Mauricio. Entonces, es claro que había una tensión, no por parte, o sea, no de Mauricio hacia Jonier, era como que la tensión siempre existió de, de Jonier hacia Mauricio, por eso Mauricio siempre tenía que, que caminar como en la cuerda floja, a pesar de que lo estaba dejando quedarse en su propia casa. O sea, hace cuatro meses atrás, Jonier le había pedido a Mauricio que lo dejara vivir en su casa porque ya se había separado de su esposa y no tenía dónde vivir. Y Mauricio le abrió las puertas de su casa. Entonces, a pesar de eso, Mauricio siempre andaba como con... como caminando en la cuerda floja con su hermano. Ok. Sigamos, chicos, escuchando. Ahora vamos a escuchar lo que dijo la, procur la procuraduría Así es un resumen, porque habló 45 minutos, pero un resumen. Esto fue lo que dijo la Procuraduría. Manifestaciones posteriores. la doctora Olivia. Ay. Entonces, iniciamos en. Eh, gracias, señoría. Con su venia, antes que nada, disculpas porque Ay. estoy pasando venga. un dolor de garganta. Venga, también, eh, venga. Ofrezco excusas por ello. Eh, con su venia y como delegada del Ministerio Público, como agente especial a las voces del artículo 277 constitucional en conjunción con el 110 eh, de la ley 906, procedo a hacer intervención para presentar mis alegatos de conclusión, solicitando desde ya que se profiera por su estrado eh, fallo de, de carácter condenatorio en contra del señor Johnny Rodolfo Leal Hernández, acusado de los delitos de homicidio agravado, a título de autor... Perdón. Es imprescindible también tener en cuenta el indicio de presencia en el lugar de los hechos. Johnny Leal fue la única persona que entró única y salió persona. de esa casa durante uh -huh. los días 21 y 22 de, de noviembre del 2021 según los videos de entrada y salida del conjunto. Se, re, se verificó la lista de registro, se hizo la inspección al lugar de los hechos, se rastreó palmo a, Pablo, a palmo y la declaración también de la administradora del conjunto Arboreto. Otro indicio, señoría, es el indicio de oportunidad. Johnny Leal, Leal fraguó los crímenes con más de cuatro meses de antelación. Se trasladó a vivir a la casa 18 de la calera con su madre y su hermano, a quienes asesinó de la manera como logró probar la fiscalía a lo largo del juicio oral. Ok. Bueno chicos, ahí escuchamos prácticamente... Eh, el resumen de la defensa, resumen del procurador, la procuraduría y del representante de, de víctimas. Ahora vamos a escuchar la defensa, ¿okay? vamos a escuchar qué decía el abogado defensor de, de Jonier Leal, que para esto él tenía una abogada antes, la abogada renunció, hubo un tiempo en el que, en, en un tiempo, un, unos meses en, en el que este hombre estaba sin abogado eh, y luego... Vino este abogado de acá a representarlo, el que, el que está en este juicio, eh, de apellido Peña. Entonces, um, prácticamente lo que decía el abogado en resumen era que pedía nulidad y que su cliente fuera absuelto. Vamos a escuchar por qué. Y después, rápidamente, vamos a escuchar lo que dijo en cambio Jonier Leal. ¿Escuchan a Mila? Mila, pero ven, ven acá. A ver, ven. Aló, aló. Sí. Gracias, vamos a continuar a ver, a ver, a ver. siendo las 12 y 45 del mediodía, dándole el uso de la palabra, señor defensor, para que presente sus alegatos de conclusión. Doctor Daniel, me indica qué momento para iniciar el cronómetro. Procesales. La pretensión, su señoría, principal relacionada con el fenómeno de la nulidad, y la segunda pretensión, su señoría, también procesal subsidiaria, relacionada con la absolución del procesado. En consecuencia, entonces, su señoría, ya teniendo en cuenta el plan metodológico que va a realizar la defensa, procedo entonces, su señoría, a formular la pretensión procesal de la cual solicito de manera cordial y respetuosa se declare la nulidad de lo actuado, ya después voy a hacer unas reflexiones sobre un punto en particular, pero en forma primigenia entonces, señoría, nulidad desde la audiencia preparatoria, inclusive por los siguientes motivos. De que no tiene esos cambios de descomposición, entonces digamos que el límite mayor una muerte de estas, es más o menos 48 horas transcurridos al momento de hacer la necropsia. O sea, sería como el máximo de tiempo a partir del cual se podría determinar o no fenómenos, un poco más tardíos o no, pero se debían de haber denotado algún tipo de descomposición, ya que ya sería más de las 48 horas. En este caso, estamos hablando de un cadáver de un cuerpo sin vía que se encuentra fresco y bien conservado teniendo en cuenta pues características climáticas y digamos que de geografía por decir de alguna forma entonces estamos hablando aquí su señoría de un tiempo máximo muerto de muerte, unas 48 horas si el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses indicó que la ventana de la muerte se estableció en un rango de 48 a 12 horas transcurridos a partir del momento de hacer la necropsia es decir, que la necropsia del señor Mauricio Leal se realizó el día 23 de noviembre de 2021 a las 12 y 57. Frente a este análisis tenemos entonces que si la muerte ocurrió entre el 21 de noviembre del año 2021 a las 12 y 57 pm, al 23 de noviembre del año 2021 a las 0057 AM el intervalo de tiempo entre la muerte de Mauricio, 48 horas máximo, y la señora Marlene, 36 horas máximo, es de 30 horas, lo cual se establece conforme a los a los eh, fenómenos caídicos, Es decir, se puede concluir claramente su señoría que la fiscalía eh, no probó y, según esta conclusión, queda entonces siempre la incertidumbre o el interrogante de qué persona entonces muere primero. Y esto es importante, es importante eso señora porque siempre se ha manifestado que una persona muere primero, que otra persona muere después. Cuando eso no está probado en ninguna forma. El señor Mauricio, al momento de hacer la nota, ¿cómo se encontraba? ¿En qué posición? Tenemos que imaginarnos todo, tenemos que imaginarnos todo, tenemos que especular sobre la prueba. No. ¿Cómo se encontraba en este caso sentado? Estaba apoyado de alguna base que no le permitiera escribir bien. O, al estar sentado en una base de escritura inadecuada, puede causar la pérdida de fuerza en cada línea? Sí, ¿Se había lesionado? Defensa, es como... ¿O había cometido algún hecho que afectara a su psiquis? Y así escribir de la forma ya indicada. Claramente, son interrogantes, son, su señoría, incertidumbres que la. Eh, prueba pues no tiene la entidad suficiente ni el poder asorio para poderlas llenar. Me refiero al autor o a quien lo hizo. ¿Dónde están entonces los guantes que presuntamente utilizó el señor Jonier? En la casa se encontraron guantes rotos que coincidieron con la lesión que tenía el señor Jonier en la mano. ¿Eso se acreditó, su señoría? ¿O lo dejamos todo a la imaginación? Entonces, esta es una investigación, su señoría, que deja eso, que solo deja dudas, más que una explicación clara y precisa de la ocurrencia de unos hechos. Declaro entonces, Raúl, que esa Faiser, investigador de bueno. igual. Bueno, solamente las dudas las tiene los de la defensa, porque todas las personas que seguimos el caso, la jueza... Eh, la Procuraduría, el representante de víctimas, todos entendimos que cada testimonio, cada peritaje comprobaba cada punto que fortalecía la teoría, ya no hipótesis, la teoría de la, de la Fiscalía, que fue este hombre quien fraguó todos estos eventos para quedarse con la herencia de su hermano. Y sin ninguna pizca de remordimiento, le quitó la vida a su madre, a su propia madre y a su hermano que le abrió las puertas, que le dio trabajo. Ahora escuchemos la intervención de Jonier. Eh, fue larga la intervención, que para esto el, la, la defensa... No quería que hablara Jonier, pero al final, al final la jueza se lo permite. El de la defensa le dice, señora juez, usted ha dado muchas garantías, muchas garantías durante todo el proceso a este hombre. Todo el proceso garantías. Su abogado defensor ha tenido más tiempo. Usted desde el inicio dijo 45 minutos a cada parte y sin embargo, le permitió que hablara él una hora y 20 minutos. Y aparte, le va a dar espacio a que hable Jonier Leal. La jueza no le importó esto que dijo el, el fiscal y le dio oportunidad a que hablara eh, Jonier, porque supuestamente él iba a decir, eh, no iba a tocar, no iba, o sea, una de las cosas era no comenzar a hablar de cosas eh, que él no sabe, por ejemplo, que, de un peritaje, querer desmontar un peritaje, porque él no es perito, no es abogado, sino que... Algo que quiera aportar, como por ejemplo estoy arrepentido o cosas así, si ¿sí saben, algo que él pueda decir como persona natural. Sin embargo, esto es lo que comenzó a decir Johnny Erleal. Muchísimas gracias, su señoría. Eh, su señoría, no me va a demorar mucho, voy a ser lo más claro posible, como lo haría cualquier persona natural como yo sin eh, manifestar nada en derecho, porque pues, obviamente no lo sé, pero esto lo tengo muy claro. Tengo algunas, algunas notas que yo quiero expresar y que espero que por favor eh, me sean tomadas en cuenta también para mi defensa. Listo. Primero que todo, señora juez, su señoría, se habla de una herida en mi mano. Hasta el día de hoy. Como ese día que me llamó la revista Semana, quienes fueron los que me llamaron a mí para decirme, esa herida usted se ha hecho con una tijera, le dije, ¿cuál herida? Yo tengo un raspón en mi mano, pero no tengo una herida. Y ellos fueron y tal vez le dijeron a la fiscalía que yo había dicho que había sido con una tijera y eso nunca lo manifesté. Y esa herida, y yo siempre esperé y me quedé sentado en mi casa y manifesté y dije, ojalá venga medicina legal y me haga todos los exámenes sabidos y por haber, porque yo no tengo un solo rastro ni un solo herida, ni, una, ni un solo arruñetazo de ellos, ni un golpe, absolutamente nada. Y hasta el día de hoy tengo mi mano, en la cual pueden venir, mirar y probar si esa herida, a qué perteneció y por qué la fiscalía no lo hizo, debieron haberlo hecho, a mi parecer. La testigo del CTI, la señora Olga, le llaman por un posible suicidio. ¿Quién manifestó el suicidio? Eso lo manifestó el mismo Jair cuando entró a la habitación. Y la misma policía judicial, como primer acudiente de ese caso, ellos fueron los que dijeron, "Aquí hubo un suicidio." Y se llamó a la señora Olga y ella misma lo manifestó que la policía le había llamado por un posible suicidio o un posible suicidio homicidio. La señora Olga también manifestó que en la casa habían varias personas. ¿Cuántas personas entraron? Entre ellas también entró el señor Jair al cuarto de mi madre y donde estaba mi hermano y mi madre, sin que ninguno de nosotros nos percatáramos a tomar fotografías. La fiscalía le dice al señor Jair que por favor borre esas fotos. Qué interesante hubiera sido ver esas fotos para ver realmente esa primera foto y esa primera escena de cómo estaba el cuarto y cómo estaban mi madre y mi hermano realmente. Y también hubiera sido importantísimo haber visto el horario en que fueron tomadas las fotos, porque queda una duda. Fueron tomadas cuando nosotros llegamos o mucho antes. Queda esa duda. La señora Olga manifestó que en su vasta experiencia, más de 20 o 25 años como investigadora del CTI, ella no vio necesario mandar a investigar. Ni al laboratorio mandar las cobijas que cubrían a mi hermano Mauricio y a mi madre Marlene, porque no vio fluidos allí. Ahora, mi pregunta como ser humano: ¿qué tipo de ojo tiene la señora Olga para manifestar si no había algún rastro genético de una tercera persona o un tercero allí? Aparte de eso, tampoco documentó la cobija que la fiscalía manifestó. Que habían visto con sangre en el cuarto de mi madre. Tampoco la documentó. No la documentó ese día algo tan evidente como ver sangre en un tendido. O algo como ver sangre también en un colchón. Porque si la fiscalía dijo que mi madre murió en esa cama, allí tuvo que haber Exacto, que sí un hemorragia de sangre uh -huh. impresionante. Y no sí haber manchado total, solo este el tendido. Hombre. O como ellos dicen que se cambió. Hubiera, se hubiera profundizado esa sangre al colchón y ella tampoco ni documentaron voto ni documentaron ese tendido ese día no lo hicieron ¿Qué pasó con esos tendidos? Me pregunto yo ¿Acaso la fiscalía también en su afán de acusarme a mí una persona vulnerable como yo sin recursos y como la única persona que estaba en aquella casa el único sospechoso para ellos, porque para ellos no hay otro sospechoso, siendo eso falso. Entonces, en su afán, ¿qué están ocultando al no haber mandado esos tendidos allí? Por favor, allí pudieron haber habido pruebas interesantes. No documentó una toalla que encontraron en mi cuarto. Ese día el CTI en su vasta experiencia, con toda la tecnología que llevaron, porque me consta la tecnología tan impresionante que llevaron, no documentaron la toalla ese día. La documenta la fiscalía para el 14 de diciembre, no el 22 de noviembre que sucedieron los hechos. ¿Por qué el, 20, el 14 de diciembre? ¿Por qué el equipo del señor Olga del CTI, tan expertos ellos, por qué no manifestaron esto? ¿Por qué no lo documentaron? ¿Por qué no documentaron el tendido de mi madre? Oh, sorpresa. Llego con Jaida a, a la casa. Nunca vimos un rastro de sangre en la cama de mi madre. Cuando digo vimos, es porque si lo hubiésemos visto, señora juez, todos los medios de comunicación lo hubieran sabido a primera mano. Y nunca se manifestó esto. Ahora mi pregunta como ser humano. Y viendo este telar que me han creado, en mí queda la duda. Me están, vinieron para el 14 de diciembre a organizar la escena del crimen en contra Ajá, de... no John sé el... por qué no le muestran la cara. Eso es lo que yo... Y dice, parece que veo aprendido. Y cualquier ser humano que de frente lo podría analizar. Ese día, la señora del CTI no documentó ni las toallas. Ni el PUF, y supuestamente una toalla que también encontraron en el cuarto de mi hermano para el 14 de diciembre, con sangre, supuestamente, al lado de la ventana por donde entramos Jair y yo. Tampoco la documentaron, señora juez. No la documentó la, la, la señora del CTI, algo tan evidente. No documentaron el puff que era tan evidente que supuestamente tenía manchas de sangre el puff ahí en la entrada de, del cuarto de mi hermano. ¿Mm? ¿No no documentaron el trapero, no documentaron el balde, no documentaron el famoso soplán. ¿Dónde están las pruebas genéticas sobre ese trapero, sobre ese balde? A ver qué rasgos genéticos habían allí. Y otra cosa, tampoco documentaron ese día el rastro de sangre que encontraron en el primer escalón de la casa. Un escalón por donde ese día circularon más de 500 pasos. Porque tanto las personas que entramos a esa casa, como la policía judicial, como el cuerpo técnico del CTI, subieron y bajaron por ese escalón. Y os oh, presa para el 14 de diciembre, ese punto de sangre en la mitad de ese escalón, de ese primer escalón, estaba intacto. Ahora yo me pregunto también, ¿por qué la señora Olga manifestó que no mandaba esos, tejidos, esos tendidos al laboratorio porque no encontraba fluidos? cuando aquí el primer respondiente, el policía judicial que... Bueno, esto duró casi 40 minutos, en donde él hablaba y hablaba y hablaba y hablaba de las cosas de él, de que hizo mala fiscalía y cuestionando lo que, el trabajo de la fiscalía. Ustedes pudieron ver al fiscal, lo, la, el, el coraje que se le notaba al fiscal. El fiscal estaba como que, oh, sé profesional, sé profesional, sé profesional. Hasta que no pudo más y tuvo que pararlo. Tuvo que pararlo y esto es lo que dijo el, el, el fiscal en, en la réplica. Escuchemos. Existe una nulidad. Y nulidad, pues su señoría, y así no lo ha dicho este delegado, sino la honorable Corte Constitucional. En decisión sentencia T385 de septiembre 20 del año 2018, magistrado ponente Carlos Bernal Pulido. Entonces, indica lo siguiente, cuando se alega este tipo de nulidades, precisa, para tener en cuenta la nulidad por falta de defensa técnica, se deben considerar los siguientes elementos dentro de los protocolos de la Ley 906 del 2004. Primero, que sea evidente que el defensor cumple un papel meramente formal, carente de cualquier vinculación a una estrategia procesal o jurídica. Segundo, que las deficiencias en la defensa no le hubiesen sido imputables al procesado, hubiese tenido como causa evadir la acción de la justicia. Su señoría, aquí me quiero detener en esta... En este último aparte, y resalto, hubiesen tenido como causa de evadir la acción de justicia. Tercero, que la falta de defensa revista tal trascendencia y magnitud que sea determinante de la decisión judicial de manera tal que pueda configurarse uno de los defectos sustantivos, fáctico, orgánico o procedimental. Cuarto, que aparezca una vulneración palmaria de las garantías del procesado, vulneración que tiene que ser definitiva y absoluta. Resolviendo el caso objeto de estudio, la sala de primera revisión de la corporación no compartió el criterio expuesto por los jueces de tutela a distancia, que consideraron que se había vulnerado el derecho a la defensa técnica del accionante en el proceso penal. A su juicio, no es garantía del derecho a la defensa la sola designación formal de un profesional del derecho, pues ésta requiere actos positivos de defensa en procura de los derechos e intereses del indiciado. Y agregó que no es suficiente considerar el derecho a la defensa técnica del accionante, fue garantizado dado a que sus defensores de oficio se le notificaran decisiones fundamentales del proceso, como tampoco el hecho que el último de estos hubiese pedido a. Solución. Entonces, su señoría, vamos a ir de manera directa a la audiencia preparatoria. Uh -huh. Y en esa audiencia preparatoria del día 24 de febrero del año uh -huh. 2023, la abogada del señor Johnny Rodolfo Leal Hernández, Ana Juliet Velázquez Arcila, sí. fue cuando el mismo señor, renunció. Indicó que no quería decir cuál era el móvil porque uh -huh. él lo había hecho y decidió guardar silencio? Cuando aceptó responsabilidad, su señoría, y aquí estaba el doctor Daniel Peña, cuando él mismo lo asesoró a suscribir un preacuerdo de 28 años, 6 meses. Ajá. Su señoría. 28 años, 28 años era. Entonces, aquí sí, porque el señor Johnny Rodolfo Leal Hernández no decidió romper su silencio porque las declaraciones previas al juicio oral podríamos utilizarla, su señoría. El uh -huh. preacuerdo, las manifestaciones hechas ante este delegado fiscal en presencia de su abogado, su señoría. Claro que las íbamos a utilizar. Por eso él guardó su silencio y dijo como estrategia que se le vulneraron todos y cada uno de los derechos. Por supuesto, uh -huh. honorable señora jueza. Muy bien, solo para recapitular, verifiquemos ahora los requisitos de la nulidad. Uh -huh. Y vámonos. De derecho a la réplica que efectivamente el sentido del fallo sea de carácter condenatorio. condenatorio. Y aquí escuchábamos que... Y bueno, eh, la jueza eh, habló con más de una hora. Voy a poner extractos okay, de lo que dijo la jueza, pero en conclusión, eh, la jueza al final condenó a este tipo. Eh, replicó todo lo que dijo la defensa, todo lo que dijo inclusive Jonier, en donde cuestionaban las pericias. Dijo, no. Las pericias demuestran todo lo que ustedes están diciendo que no demuestran. Lo ha demostrado. Como por ejemplo el, el hecho de que en el cuerpo de Mauricio, cuando le hicieron la autopsia, encontraron, eh, ¿cómo, ¿cómo se dice? El, el arma, pero sin el mango. O sea, la, la parte filosa quedó dentro del cuerpo de, de Mauricio. Entonces, con esto está claro para la jueza que esa fue el arma homicida de la madre de Mauricio. ¿Por qué? Porque en el análisis pericial coinciden las marcas del cuerpo de la señora Marleni con el arma que estaba dentro del cuerpo de Mauricio. Coincide. El tamaño, todo perfecto. Entonces. Por eso es que dicen que ella fue la primera que fue atacada. Porque no tiene lógica que, que ella haya sido la segunda si la navaja, como quien dice, estaba dentro del cuerpo de Mauricio. ¿Cómo se le iba a sacar? Que por la boca y le iba a atacar y luego se le iba a meter otra vez. No tiene sentido, ¿verdad? Entonces, eso es lo que dijo la jueza y al final lo condenó. Escuchemos el resumen de lo que dijo la jueza. De lo que se debe oficinar que la nulidad por esta causal Ay, consagrada en la establece el artículo 457 del Código de Procedimiento Penal, debe recaer en aspectos sustanciales y no en simples posturas o criterios jurídicos o personales, ya que esto se traduce en aspectos intrascendentales como principio que gobierna dicho instituto. Antes de entrar a abordar los tópicos para la emisión del sentido del fallo, el despacho debe precisar que lamenta la poca colaboración con la administración de justicia prestada por la entonces abogada de confianza del señor Johnny Rodolfo Leal Hernández. Mm -hmm. Esto en cuanto a acordar, no acordaron estipulaciones probatorias eh, debido a que hubo mayoría o la mayoría de testimonios practicados, la apoderada en su momento renunció a ejercer el Bueno chicos, este hombre quedó condenado. Todos los cargos. Condena, condena, condena. Ahora, honestamente yo pensaba que iban a decir cuál, cuál iba a ser la condena de este hombre. No la dijeron. Eh, lo que mencionó la jueza al final de, de esta audiencia eh, fue que el día 14 de junio de 2024, estamos ahorita 8 de marzo estamos hablando de abril, mayo, junio, tres meses después, wow, es muchísimo tiempo, en tres meses, el día 14 de junio de 2024, vamos a saber la condena de este hombre. Ahora estuve revisando en varios, o sea, varios, varias entrevistas de, de expertos, de abogados, que dicen que podría ser que la condena inclusive llegue a 60 años de prisión. Con la edad que tiene este hombre, esto significaría prácticamente eh, cadena perpetua, porque está el homicidio, pero tiene agravantes y eso es lo que va a sumarle muchísimos años. Y aparte que él primero se declaró culpable, luego se declaró inocente, todo eso de ahí pesa eh, en la condena. Entonces, vamos a ver cuál es la sí la sentencia el en junio haré una actualización y les diré cuántos años al final fueron. Eh, lo bueno es que también escuché que él no, podía, no podría en el, en el futuro pedir reducción de pena por todas las agravantes que tiene. Entonces, Lisette, Lisette, déjeme ver, a ver, vamos a ver qué dicen ustedes en sus comentarios, chicos, ya para, para cerrar esta transmisión de este juicio. Dice Lizette, dice, lo más terrible es que cuando lo condenan y Joniel cuestiona el tiempo de condena, es mucho para su edad. Algo alcancé a oír de esa audiencia días atrás. Ah, sí, él el, el, el cuando lo condenan, él todavía tiene el descaro, este tipo ya es un descarado, ya lo sabemos, pero tiene el descaro de decir como que, no, eso es mucho. O sea, me están condenando a perpetuo prácticamente si me van a dar tantos, eh, tantos años de cárcel. Um, Nayeli dice, ¿por qué esperar tanto para dar la condena? Sabes que también me hago la misma pregunta que tú, Nayeli. Me gustaría que un abogado saliera a hablar sobre ese tema. ¿Por qué es tanta la demora para, para dar el, eh, los años, o a sea, la condena? Porque ya, ya se lo ha declarado culpable, deberían como que decir rápido, ¿verdad? No mucho tiempo, o sea, que máximo un mes, pero bueno, así es como decidió la jueza que se llevaría a cabo el, el, el tiempo, ¿verdad? Y ya está. Uh, Lisette dice, sí, eh, Lisette dice, lo más indignante es que Jonier cuestiona el tiempo de condena, según él es mucho para la edad que tiene. Wendy dice, qué locura que no dieron cono a conocer la condena, así es. Eh, Sagrita dice, gracias a Dios lo sentenciaron culpable. marta y dice, yo creo que la condena no le importa, lo que él quería era la herencia, por eso hizo tanto show y ojalá se quede sin ella, si le dan 20 años. ¿Qué pasó? Algo le pasó a Mila. Ok. Eh, Rizubesu dice, hola Vane, llegué tarde pero lo veré desde el principio, saludos desde Bolivia. Un besito hasta Cochabamba, Bolivia. Vero dice, gracias, Vani, productor, por tanto laburo para entregarnos. Los quiero mucho. Gracias, gracias, chicos. Estuvimos con el productor viéndonos las 10 horas de, de juicio. <laughs> bueno, normalmente no eran 10, eran como 8 horas en total. Eh, y sacar el resumen de todo. Sí, fue una audiencia bastante larga, pero al final eh, escuchar la, el fallo condenatorio fue. Eh, ¿Para qué les voy a decir que no sé sí, si? Sí nos dio felicidad, porque vimos justicia. Eh, la forma en la que este hombre acabó con la vida de su propia madre y su hermano, o sea, es tan indignante, y yo sé que a todas las personas que seguimos este caso desde el principio, no puedo creer que ya hayan pasado más de dos años, eh, queríamos esto, queríamos que se hiciera justicia, y se hizo se hizo justicia, estábamos asustados, hubo un tiempo en el que el año pasado estábamos como que nerviosos, en, sentíamos como que, ¿será que logran la, la nulidad? Porque eso es lo que buscaban con la defensa, apuntaban a la nulidad, a decir que habían fallas en ciertos procedimientos, eh, entonces por eso buscaban la nulidad. No es que no, las pruebas no estuvieran, sino los procedimientos, porque nunca refutaron las pruebas, los, 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 los peritajes. No podían, no podían. Porque si no hubieran creído en las pruebas, la defensa, por supuesto, tenía todo el derecho de pedir nuevas pruebas, nuevos peritos, pero no lo hizo. No lo hizo porque sabía que, que no iban a conseguir nada de ahí. Entonces lo que buscaban era la nulidad. Um, Lizeth, feliz día también para ti, Lizeth. Nicole dice, como no tiene antecedentes penales, la condena siempre tiene que ser lo menor posible dentro de lo legal y que corresponda al delito que cometió. Um, vamos a ver, vamos a ver cuál va a ser la condena de este tipo. Um, chicos, muchísimas gracias por haberme acompañado en esta transmisión de 24-7 con Manevane. Voy a dejarlo hasta aquí porque Mila, por alguna razón, está que no para de maullar. Tiene media hora maullando, brincando, saltando. Si ustedes la... No sé si la están escuchando, la pueden ver, pero parece loquita. Y hemos tratado de ignorarla con el productor, pero ya no podemos más, ya nos dan pena. A ver, mira, ¿qué pasa? Quiere, quiere atención, quiere atención, quiere juegos. Chicos, muchísimas gracias, en serio, por haberme acompañado en este episodio del día de hoy. Um, me han preguntado por el caso de Madeleine Soto. Lo estoy haciendo. Eh, es probable que ese sea el caso de Martes de Misterio de esta semana. Eh, me han preguntado también por otros casos más. Todos los casos que me han preguntado los tenemos ya en, en, en producción. Eh, pero es probable que el que salga esta semana sea el de Madeline Soto. Uh, muchísimas gracias, chicos, por haberme acompañado el día de hoy. Gracias por todos sus comentarios. Eh, nos vemos en el siguiente en vivo, el día lunes. Y bueno, si pasa algo alguna actualización de emergencia, de urgencia entre semana, entre fin de semana, pues, eh, prendo la cámara y nos, nos, nos vamos con la transmisión en fin de semana, aunque todavía no, no había la oportunidad de hacer un, eh, un en vivo entre semana, entre fin de semana, ¿verdad? Um, chicos, cuídense mucho, pasen bonito, tengan un lindo fin de semana, cuídense mucho, eh, miren para todos lados, si van a salir a algún lugar, envíen la, la dirección en donde están, algún familiar, algún conocido hay que cuidarse mucho en estas en estos sí todos estos casos los que nos deja como moraleja es hay que cuidarnos mucho entre nosotros. Pasen bonito, chicos, tengan un lindo fin de semana y nos vemos el día lunes.